Buenas tardes a todos los compañeros y profesores. Saludos a todos. Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a todos los que se están conectando a la ceremonia de graduación. Saludos. Por favor, recuerden si tener sus micrófonos apagados en los momentos en que van a estar interviniendo los colegas, los profesores, los estudiantes, para no afectar la grabación. Para que sepan, ya estamos grabando, para que sepan, aunque no hemos empezado la ceremonia, ya el equipo, casualmente de la dirección de informática de aquí de la USMA, ya comenzó de todas maneras hacer la grabación, para que sepan que ya los estamos filmando, por decirlo así, para que pongan sus buenas sonrisas, sus buenos semblantes. Vamos a ir revisando a ver si ya Fanny Wong o Zaira Martínez, a ver, ya se conectaron, que me están haciendo falta. Vamos a ver. Igual, si acaso Fanny Wong y Zaira Martínez han llegado, activan sí, el estoy acá micrófono. Presente. Buenas tardes. Zaira, perfecto. Zaira, que me hacías falta, Zaira, bienvenida. Y ahora me haría falta entonces Fanny Wong. Es la única que me está haciendo falta, Fanny Wong. Fanny Wong, igual, si acaso estás aquí, activas tu micrófono para confirmar que ya estás con nosotros. Bueno, parece que todavía no está con nosotros. Está haciendo falta Fanny Wong. Profesora Mariela, si ¿sí puede ir contactando a Fanny Wong? Porque la verdad que ya... Fanny Wong está aquí. Ah, Fanny, que estaba esperando que me confirmaras. Decía que te activaras disculpe, el micrófono. Disculpe. Aquí listo, estoy. Fanny, hacías falta, Fanny. Te estaba esperando, Fanny. No puedo empezar sin aquí ti. Estamos. No puedo empezar, Fanny. Listo, bienvenida, Fanny. Gracias. Saludos.
Bueno, en lo que terminamos de organizar unas cositas, les pongo musiquita y lo más seguro es que después de eso, cuando haga la interrupción, comenzaremos el acto. Así que bueno, nuevamente saludos a todos. Bienvenidos. Les saluda el profesor Félix Gómez, director de extensión de la USMA, que los va a estar acompañando durante toda la velada en esta ceremonia de graduación que dentro de poquitos minutos ya está por empezar. Así que los dejo con musiquita mientras la profesora Mariela Arce y yo terminamos de coordinar algunas cositas y lo más seguro es que enseguida, a los poquitos minutos, empecemos. Así que vayan preparándose y haciéndose sus retoques finales. Ya estamos filmando para que sepan. Ya estamos grabando. En unos minutos comenzamos. Bueno, listo, profesora Mariela, vamos a arrancar, vamos a comenzar. Bueno, saludos a todos. Les saluda el profesor Félix Gómez, director de extensión de la Universidad Católica Santa María la Antigua, en nombre de nuestra universidad, de la USMA, del movimiento Cuidemos a Panamá y de la Universidad Tecnológica de Panamá. Le damos la más cordial bienvenida a todos a la ceremonia de graduación del Diplomado en Metodología de la Educación Popular, Desarrollo Local e Incidencia Política. Hoy 56 estudiantes estarán recibiendo su diploma de este diplomado. Pero para dar inicio a esta ceremonia, primero vamos casualmente a invitar al profesor Osvaldo Aparicio, miembro del equipo de la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica Santa María la Antigua, para que realice una invocación religiosa para que la ceremonia se desarrolle en compañía de Dios, que nos brinde la energía para este momento y que la pasemos muy bien en esta ceremonia. Adelante, profesor Osvaldo, bienvenido. Quisiera invitar en este momento de oración y de reflexión a todos, iniciar dando
dándole gracias a Dios por todo lo que nos regala, por todos los dones, por ese trabajo académico hecho, por la vida, por la salud, por los retos, por que nos dio lo más preciado, su propio Hijo Cristo, que irrumpió en la historia para demostrarnos que hay otra forma de vida, hay otra forma de relacionarnos y que es posible hacernos personas y vivir y estar en comunidad y preocuparnos por los más los que más le faltan, los más apartados, que fue lo que Cristo vino a buscar y tomó en sus manos y le dio un valor que hasta el momento no se daba. Gracias, Señor, por cada uno de estos participantes. En este momento, a cada uno de ellos los ponemos en tus manos, Señor. Acógelos, bendícelos. Permítele que todos los conocimientos recibidos en esta aventura educativa les permita desarrollarse académicamente y como persona. Y sobre todo, los pongas en la construcción de tu reino, Señor, sirviendo a los demás. Todas estas intenciones, todas nuestras dudas, nuestra alegría, nuestra esperanza, los retos que surgen de este diplomado, los ponemos en tus manos, en nombre de tu Hijo Cristo, que siendo Dios, vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, profesor Osvaldo, por esa hermosa invocación. Y bueno, jóvenes, vamos a dar inicio de manera ya formal. Y para empezar, vamos a escuchar el mensaje de la profesora Mariela Arce Andrade, coordinadora del Diplomado 2021 y representante del Movimiento Ciudadano Cuidemos a Panamá. Bienvenida, profesora Mariela. Adelante. Muchas gracias, profesor. Hoy es un día de mucha alegría y es un día donde seguimos sembrando esperanza para un Panamá distinto, para una sociedad más solidaria, más íntegra y defensora de la vida. Voy a hablar 6 ideas principales y me voy a concentrar en la palabra agradecer. El agradecimiento es una actitud de vida y genera una energía que permite a todas y a todos aquellos que creemos en la energía del agradecimiento seguir sembrando, seguir creando tejidos de hermandad, de sororidad y de solidaridad. Primero que nada, en este segundo diplomado, una experiencia hermosa con la USMA y con la Universidad Tecnológica de Panamá, queremos agradecerle al señor rector de la USMA, profesor Francisco Blanco, por esa generosidad que le ha distinguido siempre. Igualmente a la ingeniera Lidia Topin, vicedecana de extensión de la Universidad Tecnológica, por igual generosidad y confianza en este trabajo, que es un puente entre la academia y lo que es el desarrollo ciudadano en las comunidades. Queremos agradecer al equipo de la USMA, al profesor Luis Herrera, al profesor Enrique Olmedo, a la profesora Rosa Guisado, al profesor Félix Gómez y a todo el equipo que ha estado al servicio y atendiendo esta oferta educativa no tradicional. Seguidamente queremos agradecer al equipo técnico de la Universidad Tecnológica y su programa de Lazarillos, especialmente al profesor Víctor López, quien gestionó y creó un programa innovador donde sus estudiantes estuvieron al servicio de los territorios de aprendizaje, acompañándolo como Lazarillos Tecnológicos, y a la vez aprendiendo, haciendo ese vínculo entre el dar y el recibir el aprendizaje sobre las situaciones y las realidades de las comunidades. Entre los estudiantes graduandos y entre los lazarillos graduandos también, se han gestado como trabajos de graduación 22 proyectos innovadores. 22 proyectos que son semillas
que deseamos que se fructifiquen y se multipliquen en el bien común. También deseamos agradecer a nuestro Consejo Asesor de la Escuela de Poder Ciudadano, Integridad y Resiliencia, compuesta por egresados del primer diplomado, por profesores y por miembros de Cuidemos a Panamá. Casi 20 personas estuvieron acompañando este proceso en los territorios. Se generó un tejido organizativo que acompañó académica, organizativa y también socialmente a los equipos. Se crearon 6 territorios de aprendizaje que se instauraron desde el inicio hasta el final de este diplomado, concluyendo en los proyectos. Entonces, es una estructura de funcionamiento sumamente participativa. Este consejo asesor está compuesto por Joyce Araujo, Pilar Horna, Carlos Lee, Cristina Villa, Daniel Holmes, Diana Candanedo, Fanny Wong, Inés Sutherland, Iris Polanco, Jorge Castillo, Naval Andrades, Evidelio Adames, Sonia Enríquez, Tania Rodríguez, Víctor López. Todos y cada uno de ellos han sido cruciales en este trabajo de equipo. Sin ellos no hubiera sido posible este diplomado. Finalmente, queremos agradecer al Cuerpo Docente Internacional y Nacional, a la profesora Valeria Miller de Estados Unidos, a la profesora Patricia Ardón de Guatemala, al profesor Camilo Álvarez de Uruguay, de Paraguay, al profesor Rafael Spalding, a Lourdes Lozano, a la profesora y hermana queridísima Markelda Montenegro, a la profesora Iris Polanco, al profesor Daniel Holmes, al profesor Milton Martínez, al profesor Carlos Lee, a la profesora Lidia Topi, al profesor Víctor López, al profesor Rodrigo, y a todos y cada uno de ellos su generosidad, porque sin su entrega no hubiéramos podido hacer de esto un programa totalmente becado. También queremos felicitar a dar las gracias, perdón, agradecemos al profesor Félix del Cid por el regalo que nos dio en esta ocasión. Al final de mis palabras vamos a proyectar una portada del libro que surgió de las tareas sobre la investigación de los educadores y educadoras populares en Panamá. Es una primera edición y pensamos que es un libro caminante, que cada uno de nosotros va a seguir nutriéndolo en la medida que vamos identificando quiénes hacen procesos de educación popular. Finalmente, felicitaciones. Ese es el libro, esa es la portada. Ejemplos de la educación popular en Panamá. Contienen las tareas que se dieron en el módulo 2 de educación popular. Finalmente, felicitaciones a todos y a todas los graduandos de hoy. Queremos extenderle un caluroso y un fraterno abrazo y les esperamos en las actividades de seguimiento. Creemos que hay que seguir cuidando a Panamá y que desde el pensamiento libre y crítico podemos gestar nuevas acciones ciudadanas, nuevas formas de hacer democracia. Muchísimas gracias a este espacio académico que se ha comprometido con el desarrollo humano en todo el país. Son 110 líderes y lideresas de todo el país que están recibiendo de manos de la UGMA hoy este diploma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Mariela, por esas hermosas palabras dirigidas sobre todo, además del cuerpo docente, dirigidas especialmente a todos esos estudiantes que están aquí acompañándonos y que hoy van a recibir precisamente su diploma. Bueno, ahora a continuación vamos a escuchar también el mensaje de la profesora, de la ingeniera casualmente Lidia Topping, vicedecana de investigación, posgrado y extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante, ingeniera. Sí, muy buenas tardes, estimados estudiantes participantes en este diplomado, señor rector y todas las autoridades y organizadores de este extraordinario diplomado. El siglo XXI en que vivimos
más que una época de cambios, ha sido un cambio de época con cambios. Cada vez estos cambios han sido más acelerados. Y esto lo vemos a través de la transformación cultural y digital que se vive durante este siglo y que ahora desde hace 4 años enfatiza en la cuarta revolución industrial. Orienta el camino de desarrollo de los países aplicando la tecnología para un crecimiento sostenido. Ahora bien, un país avanza y crece cuando hay desarrollo humano y no mero crecimiento económico. Y esto implica que las personas van primero que la tecnología, ya que esta última debe ser un apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas y no para ser las esclavas de una sociedad de consumo. Cuidemos Panamá como movimiento ciudadano nacido en medio de la pandemia de COVID-19, testifica con acciones concretas el poner los talentos de las personas al servicio de la nación. El primer proyecto de tantos que el Plan Cuidemos Panamá tiene es la evidencia de este diplomado. Diplomado que fue acogido por la Universidad Santa María la Antigua y la Universidad Tecnológica de Panamá, siendo, como siempre, aliados estratégicos para que se hayan realizado ya 2 versiones del mismo. Un esfuerzo mancomunado de lo que es la academia y la sociedad civil muestra cómo las fuerzas vivas de este país, cuando se ponen en conjunto los esfuerzos de colaboración y equidad, logran en un solo haz de voluntades la realización de metas conjuntas más altas que las que cada uno hubiera obtenido trabajando aislado. Este hecho sintetiza en sí el principio de sinergia que caracteriza a un sistema bien estructurado y eficiente. Aquí se ha hecho patente que es posible cambiar de paradigma, de aprender haciendo y de lograr un proceso de educación popular apoyado en la tecnología que se supera en cada iteración buscando buenas prácticas. Y es que la alfabetización digital, elemento fundamental para poder tener el diplomado virtual, requiere precisamente un nuevo paradigma cultural, donde podemos estar sin estar físicamente, y la educación no es virtual, sino desaparece al apagar el computador. Sino que es tan real como si estuviéramos mirándonos a los ojos en el mismo lugar físico. Es la plataforma virtual, un enfoque correcto, una nueva ágora ciudadana para poner en conjunto metas y establecer caminos de crecimiento juntos, aunque estemos a kilómetros de distancia aquí y ahora. Para la Universidad Tecnológica de Panamá y en especial para la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, ha sido un gran honor el haber aportado con docentes y estudiantes en la co-creación de esta segunda versión del diplomado. Se ha hecho realidad el servicio social docente y estudiantil de la UTP, aportando a una causa común de beneficio nacional. Más aún, saber que son estudiantes de primer año que apenas entraron en este año 2021 y que nunca han pisado los predios del campus universitario. Y aún así lograron virtualmente estar en 2 campus virtuales y ser exitosos aportando a otros, nos llena de satisfacción esta gran labor. Han sido lazarillos para caminar hombro a hombro creciendo con todos nosotros. Muchas gracias a todo el equipo organizador de este diplomado
por permitir a la Universidad Tecnológica de Panamá y a la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales servir a nuestra nación de esta manera. Gracias por honrarnos con su amistad y su compañerismo. Es cierto, un camino de 1,000 millas inicia con un primer paso, pero ¿qué paso? ¿Qué paso, señores, hemos dado nosotros con el desarrollo y la ejecución de este diplomado? Muchas gracias. Gracias, ingeniera, por sus palabras. Definitivamente, como lo acaba de decir hacia el final, es un gran paso que se ha dado, definitivamente. Yes. Gracias por esas palabras. Bueno, ay, ahora a continuación. No. Se emocionó, profesora Mariela. Me alegro, claro, me alegro. Que las palabras fueron hermosas. Bella, bella. Claro que sí. Bueno, ahora a continuación vamos a escuchar las palabras de la profesora Iris Polanco, representante del cuerpo docente del diplomado. Adelante, profesora Iris. Gracias. Buenas tardes, señor rector Francisco Blanco de la USMA, ingeniera Lidia Topín de la vicedecana de la Universidad Tecnológica de Panamá, Mariela Arce como coordinadora pues, del diplomado, compañeros del equipo asesor, profesores y graduandos. Para mí realmente es un honor muy grande poder estar aquí representando a mis compañeros en este momento, porque pienso que este espacio nos brindó la oportunidad de poder construir una nueva forma de participación desde la virtualidad, con un sentido muy humano, donde este espacio permitió que tanto se viviera el conocimiento, no como profesores, sino como personas que estamos compartiendo un sueño, que compartimos una visión y que tenemos la intención de crear una nueva cultura política, en donde el derecho de las personas pues, pueda ser orientado, pero también los talentos de las personas, el conocimiento, la experiencia, los aportes en los territorios puedan ser posible un desarrollo local. Entonces, nosotros pensamos que hay una ciudadanía desde la territorialidad de cada uno y que hay una preparación como de un nuevo terreno, de un nuevo escenario, donde la educación popular, a través de sus metodologías, de sus herramientas, de sus prácticas, pudo en este momento compartir saberes. Porque realmente hemos compartido saberes y hemos aprendido mucho los que tuvimos la valiosa oportunidad de estar con estos participantes de este diplomado, que pudimos escucharlos, conocer sus realidades. Ahora sabemos, conocemos tantas experiencias y los felicitamos realmente por su compromiso con esta preparación, que hay un estado de deseo de realmente aprender y desaprender también para poder ser unos ciudadanos valiosos, tener un liderazgo positivo, generar procesos valiosos. Entonces, felicitarlos, agradecer a todos los que creen en estos espacios y decirles que hay una visión que es compartida entre hombres y mujeres en este proceso. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Los felicito sinceramente por todo el esfuerzo que hicieron y hay que impulsar un nuevo Panamá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Iris, por sus palabras. Muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, le vuelvo a recordar al público presente que mantengan los micrófonos apagados para no afectar el audio de los invitados, de los estudiantes, de los profesores que van a estar hablando en algún momento determinado. Así que les agradezco, por favor, de todo corazón que mantengan los micrófonos apagados para no afectar las presentaciones. Bueno, ahora vamos a escuchar a la profesora María del Pilar Horna, representante del Consejo Asesor del Diplomado. Adelante, profesora María del Pilar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, rector magnífico de la Universidad Santa María la Antigua,
ingeniera Lidia Topin, vicedecana de investigación, posgrado y extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá, profesora Iris Polanco, representante del cuerpo docente de POSIR 2, profesora Mariela Arce Andrade, coordinadora del diplomado, miembros del movimiento Cuidemos Panamá, respetadas y respetados graduandos del segundo EPOSIR. Quiero manifestar el honor que significa el poder estar aquí en representación del Consejo Asesor del Movimiento Ciudadano Cuidemos a Panamá del segundo EPOSIR y dirigirme a ustedes, ya que se ha completado otro ciclo de actividades académicas. Este segundo diplomado en metodología de la educación popular, desarrollo local e incidencia política, que con el apoyo y la alianza de las universidades Santa María la Antigua y la Universidad Tecnológica de Panamá, se llevó a feliz término. Es de resaltar el esfuerzo y dedicación de las y los actores principales, ustedes, queridos estudiantes, que semana a semana y sorteando múltiples dificultades, dijeron presente a este gran proyecto, segundo EPOSIR, consolidando así conocimientos y herramientas para ser mejores ciudadanas y ciudadanos. Sabemos que ha sido difícil en muchos momentos, pero hoy tenemos presente la satisfacción de lo conseguido. Las distintas realidades que vivimos día a día y la metodología de la educación popular, el desarrollo local y los conocimientos recibidos de incidencia política nos han formado y transformado desde nuestro ser persona para así llegar a ser buenos educadores populares que con nuestro accionar y haciendo referencia directa a la dignidad de la persona, trascendemos hacia los otros y el bien común. Los invitamos, respetados graduandos, a que nunca olviden que nos enriquecemos en el encuentro con el otro, en el compartir y aprender de sus experiencias, viviendo los valores humanos y éticos, tales como la honestidad, responsabilidad, veracidad y la justicia, para vivir y estar en armonía, pensando, diciendo y haciendo por el bien común. Las herramientas adquiridas para el óptimo desarrollo como educadores populares nos permite llegar a la comunidad de manera respetuosa y logrando esa transformación social que debemos propiciar, abriéndonos de esta manera a un amanecer de nuevos proyectos. Pero no hay que olvidar que existe un hilo conductor entre estas dos etapas, y este es el aprendizaje continuo para tener y propiciar una buena calidad de vida, para proyectarla hacia donde va dirigida nuestra acción, teniendo presente siempre que los destinatarios de esta acción, nuestra comunidad, son sujetos y no objetos, son nuestra razón de ser. Sé que el objetivo perseguido durante todo el diplomado ha sido dotarles de herramientas necesarias para construir un sólido cimiento basado en conocimientos humanísticos y sociales, el dominio de la técnica con destrezas y habilidades para el desarrollo de un excelente quehacer educativo comunitario. Les exhorto para continuar con el objetivo de este gran proyecto y que todos caminemos juntos intentando construir el Panamá que todos anhelamos, con gente empoderada y el firme propósito de lograr un mejor estado, más justo, más equitativo y más real. Y recordemos lo que Paulo Freire nos dijo: educar para liberar y liberar para transformar. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, profesora María del Pilar, por sus palabras y por ese pensamiento final tan hermoso, definitivamente. Bueno, antes de escuchar a los cinco últimos invitados especiales que se van a dirigir a todos ustedes para luego proceder a la entrega de los certificados, vamos a hacer un pequeño alto en este momento para ver un video especial
sobre sistematización de la experiencia que tuvieron los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá. Así que voy a pedirle a la compañera Alma Rivera del Departamento de Comunicación Institucional de la USMA que nos comparta el video. La sistematización se realiza por décadas y filtra informaciones y experiencias dispersas. Este proceso nos permite a nosotros construir y reconstruir el aprendizaje, ya que a medida que nosotros evolucionamos, nuestra metodología también lo hace. Así que, dado esto, el objetivo principal de la sistematización es poder reconstruir un sistema en una más eficiente y accesible forma de sí misma. EPOCIR, que significa Escuela de Poder Ciudadano, Integridad y Resiliencia, comparte los mismos objetivos que la sistematización para poder beneficiar a las futuras generaciones en la educación. De lo que va Alma, a vamos a pararlo un momentito el video, Alma. Nosotros documentaremos EPOCIR para que este documento pueda ser progresivo. Alma. Sí, perfecto. Bueno, y tenemos un pequeñito problema técnico. Vamos a solucionarlo rápidamente. Siempre hay que tener un plan B. Yo creo que yo tengo también el video aquí, Alma. Dame un segundito para ver entonces si lo comparto yo directamente, porque la señal tuya, Alma, está fallando. Así que deténlo, Alma. Sí, deténlo, Alma. Detén el video un momentito. Déjame compartirlo yo para que se pueda escuchar mucho mejor. Vamos a abrir aquí el video. Déjenme, ya casi lo tengo listo para compartirlo yo mejor, para que lo podamos escuchar muy bien. Problemas técnicos que pueden pasar, ustedes saben que eso sale de nuestro control, pero cuando regresemos a la parte presencial, profesora Mariela, podemos hacer esos ajustes con mucha mejor efectividad. Pero ya les voy a compartir el video. Sí, nada más mientras lo comparte, decirle que este es el trabajo de uno de los grupos de primer año, y que recogieron la experiencia tratando de aplicar algunas herramientas de sistematización a través de las entrevistas. Perfecto. Vamos ahora sí con el video. La sistematización es el análisis que ordena y clasifica informaciones y experiencias dispersas. Este proceso nos permite a nosotros construir y reconstruir el aprendizaje, ya que a medida que nosotros evolucionamos, nuestra metodología también lo hace. Así que, dado esto, el objetivo principal de la sistematización es poder reconstruir un sistema en una más eficiente y accesible forma de sí misma. EPOCIR, que significa Escuela de Poder Ciudadano, Integridad y Resiliencia, comparte los mismos objetivos que la sistematización para poder beneficiar a las futuras generaciones en la educación. De lo que va a este proyecto, llamado Resistematización, nosotros documentaremos EPOCIR para que este documento pueda ser progresivamente evolucionado tras las futuras acciones que EPOCIR hará en sus objetivos de largo plazo. De esta forma, nosotros no solo documentaremos, pero también daremos un buen vistazo a la forma y motivo de este proyecto. El objetivo principal, como hemos dicho, es documentar sobre EPOCIR y poder tener un buen entendimiento de lo que es. El problema principal es el hecho de que lo que hasta ahora nunca se ha realizado es una sistematización del Diplomado de EPOCIR. Un proyecto de sistematización del Diplomado de EPOCIR sería de gran ayuda para llevar un registro y poder mostrarle a futuras personas qué y cómo se realizó el diplomado. Hemos entrevistado a varios organizadores de este proyecto para que puedan responder preguntas importantes, tales como las que veremos a continuación. EPOCIR forma parte de una propuesta contenida en el Plan Nacional Transformando el Poder, elaborado por un proceso de educación popular participativo en el año 2020. Participaron más de 600 personas de todos los niveles sociales y de todos los sectores sociales para contribuir a una reflexión estratégica sobre qué Panamá necesitamos transformar después de la pandemia o a consecuencia de la pandemia. Una de las actividades principales que surgieron de ahí fue la necesidad y urgencia de crear una escuela de ciudadanía,
una escuela que retome la cultura de participación y de democracia real en Panamá. Por eso, fundamos y creamos EPOSIR, como una oferta educativa que llena un vacío para generar nuevas culturas democráticas en el país. Todo proceso de construcción colectiva es una iniciativa interesante que debe sistematizarse. ¿Para qué? Para conocerla y analizarla, el proceso en todas sus fases. Sistematizar las acciones llevadas a cabo en la Escuela de Poder Ciudadano de Integridad y Resiliencia, EPOSIR. Esto nos permitirá conocer la evolución del aprendizaje, reconocer las expectativas que se partieron desde el inicio y comprender cómo de manera colectiva, organizada y resiliente se conforma el conocimiento, compartiendo información y herramientas con el objetivo de ponerlos en práctica en nuestras comunidades. Es un proceso de trabajo con dedicación y amor que vale la pena sistematizar. Nos permitirá convertirlo en un modelo de referencia de trabajo comunitario que puede ser en futuro utilizado por otras agrupaciones o por otros líderes en las comunidades. Con relación a la Escuela de Poder Ciudadano, Integridad y Resiliencia del Movimiento Ciudadano Cuidemos a Panamá, EPOSIR, como se le conoce por sus siglas, considero que ha tenido muchos y muy buenos resultados porque desde la educación se ha propiciado el fortalecimiento del poder ciudadano. Se ha motivado la afirmación y la toma de conciencia sobre la importancia de defender nuestros derechos. También se han creado lazos, sinergia, alianzas de cooperación para la defensa de nuestro Panamá en todos los niveles de acción y entre los territorios. Y sobre todo, considero que se ha dado herramientas para la participación, la organización ciudadana y la incidencia política para transformar y cuidar a Panamá. Las lecciones aprendidas después de la experiencia de dos EPOSIR que hemos podido desarrollar como aporte de la agrupación Cuidemos a Panamá en el proceso de consolidación de los liderazgos populares. Una de las enseñanzas más importantes es que este esfuerzo se ha podido hacer a partir de entender la necesidad de tener alianzas estratégicas y particularmente en el tema de la educación con centros de formación superior. Hoy podemos decir con certeza que hemos sido capaces de hacer alianzas estratégicas con la Universidad Santa María la Antigua, que nos ha dado la plataforma y nos ha dado el reconocimiento académico de este diplomado. Pero también hemos podido involucrar a la Universidad Tecnológica de Panamá, que con el apoyo o sin el apoyo de los estudiantes de la universidad y del profesor responsable del tema de avances tecnológicos, no hubiese podido realizarse una experiencia tan importante como la educación popular a través de las plataformas virtuales, dado la pandemia. Yo estoy convencido que EPOSIR no solamente ha constituido para Cuidemos a Panamá en una comunidad de aprendizaje a lo largo de todo el país, sino también la innovación de llevar la educación popular usando las nuevas tecnologías de información y comunicación, dando apertura y democratizando el conocimiento. Bueno, después de este interesante video, vamos a continuación a escuchar las palabras que nos van a dirigir algunos alumnos que representan
parte de las regiones donde se estuvo dando este diplomado. Vamos a escuchar primero las palabras de la estudiante Fanny Wong de la región de Panamá. Adelante, Fanny. Vamos a ver. Sí, buenas noches. Ya voy abriendo mi micrófono un segundito. Perfecto, ya te escuchamos, Fanny. Ya te veo también. Ya me ven también, gracias. Ok, muy buenas tardes a todas las autoridades y compañeros y compañeras de este segundo diplomado de la Escuela de Poder Ciudadano, Integridad y Resiliencia, mejor conocido como EPOSIR. Primero que todo, agradecemos a Dios por ese maravilloso grupo de hombres y mujeres que se unieron y tuvieron la brillante idea de formar esta escuela y de formular un plan para que todos, como ciudadanos, cuidemos a Panamá. En lo personal, por darme la oportunidad de ser parte de este diplomado sobre metodología de la educación popular, desarrollo local e incidencia política, y del primer diplomado sobre poder ciudadano, integridad y resiliencia. Agradecemos también la deferencia hacia mi persona al concederme el honor de poder dirigirme a ustedes en representación del colectivo Panamá y por confiar en mi persona y en nuestra compañera, la profesora Tania Rodríguez y profesora Joyce Araujo, para coordinar este colectivo de la provincia de Panamá y Panamá Oeste, para que juntos pudiéramos aprender en el proceso. Una especial palabra a Tania por su dedicación, acompañamiento, perseverancia, vocación y pasión, que indudablemente fue vital en la buena marcha del grupo, ya que coordinar personas de distintas culturas, saberes, profesiones, experiencias, edades y sin conocernos previamente, fue un desafío que con la buena voluntad de todos y todas pudimos superar, creando nuevos lazos de amistad, sinergias y alianzas estratégicas que sin duda cumplirán el objetivo por el cual se diseñó este POSIR y sus diplomados. Una de las grandes enseñanzas que aprendimos es que muchas veces hay que ir al ritmo del más lento para llegar juntos como colectivo y no como individuos. Como colectivo lanzamos al grupo la pregunta, ¿qué significa este diplomado para ti? Resumo algunos testimonios a través de los cuales podemos decir que por los frutos conocerán el árbol, como dice el Evangelio. En este caso, el árbol de POSIR que ha estado cosechando frutos. Tania nos resume, ha sido un espacio de crecimiento colectivo y personal para ser resilientes con personas diversas, soñando y aterrizando en otro Panamá que es posible si todos y todas nos comprometemos a cuidar a Panamá. Otra integrante nos dice, académicamente ha brindado herramientas, formas, métodos invaluables y conocimientos útiles para continuar de manera proactiva, preventiva y preparada el activismo ciudadano y comunitario. Socialmente, a conocer un grupo de personas con buenos niveles de valores, con causas y motivos en común, gente valiosa en la sociedad actual. Otra compañera nos dice, el primer diplomado fue una tabla de salvación, una posibilidad de aprender haciendo en un momento en que el impacto de la pandemia se desconocía, pero que nos tenía a todos encerrados, en incertidumbre, callados y aislados del resto de la sociedad. Encontré otros grupos e individuos interesados en crear un mejor Panamá a nivel nacional. Aprendí metodologías. El segundo diplomado varió algo en temas más profundos y nuevos participantes y panelistas, lo cual enriqueció el saber del grupo y lo fortaleció. Descubrimos nuevos retos y lo difícil que puede ser trabajar en grupos con saberes, necesidades, trabajo y experiencias diferentes, pero las enseñanzas de liderazgo múltiple y conciliación han sido invaluables para mí. Espero seguir en contacto con gente tan comprometida, valiente y atrevida. Otra compañera nos dice, un nuevo camino y estilo de vida,
generador de conciencia, de trabajo, organización, acciones e incidencia política de las comunidades en las diversas regiones de Panamá. Bajo el liderazgo y el acompañamiento de POSIR, nos permitió el aprendizaje teórico-práctico de múltiples herramientas de análisis, planificación y acciones de incidencia política para la participación y beneficio de las comunidades. Otra compañera nos dice, para mí el diplomado fue un reto, romper con barreras que yo misma me había impuesto. Me ayudó a entender que somos capaces de cambiar nuestro entorno, cambiando nosotros primeramente y aprovechando todas las herramientas que nos brindaron. El primer diplomado fue como ir sacando cosas que no sabía, tenía dentro de mí, potencialidades que estaban desperdiciadas y que son un tesoro que había que compartir. El segundo diplomado, wow, me enseñó que podemos trabajar en equipo, que todos tenemos saber, que juntos se complementan y dan resultados fantásticos. Otra compañera nos dice, este curso vino a darme muchas soluciones y planteamientos, ideas, estrategias, conectarme con personas que hablan del mismo idioma y que desean en serio construir un cambio para Panamá. Pues salir de nuestra burbuja, ser conscientes de lo que ocurre en otros países, las oportunidades que Panamá tiene y que por obvias razones deja perder o desaprovechar. A través de, pues, tenemos más testimonios, pero como el tiempo es corto, a través de todos estos testimonios, no podemos compartirlo todos, así que queremos agradecer a todo el equipo de POSIR por sembrar y cuidar este árbol que ya está dando frutos y seguirá multiplicándose y siendo muy fructífero para construir una sociedad más justa y fraterna. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny, por tus palabras. Ahora vamos a escuchar por la región de Gunayala a la estudiante Zaira Martínez. Adelante, Zaira, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todas y todas. En representación del territorio Gunayala, nos sentimos muy agradecidas y afortunadas de ser parte de este diplomado y poder culminarlo. Sin duda, ha sido de mucha enseñanza, donde todas nos encontramos con diferentes desafíos, la cual aceptamos y logramos enfrentar, como el hecho de manejar la tecnología, la nueva modalidad de enseñanza, esa falta de contacto con el otro, esa mirada fija, el abrazo, todo esto nos llevó a extrañar mucho. Sin embargo, ustedes lograron llevarlo de manera amena. También queremos agradecer de manera muy en especial a todos los profesores y profesoras que también se montaron a este gran barco, donde nos compartieron sus conocimientos y asumieron totalmente su papel, enfrentando ese nuevo desafío de enseñanza virtual total, lo cual no es tarea fácil. Sin embargo, lograron con cada palabra, cada reflexión, cada pregunta, a cuestionarnos y reflexionar por un Panamá distinto, lo cual todos soñamos y como pueblo indígena compartimos y soñamos con más oportunidades, vivir en un espacio donde se respire paz, solidaridad y justicia verdadera. Todo lo que compartieron lo apreciamos como grandes tesoros. También apreciamos el hecho de que nos hicieron ver nos compartieron muchas herramientas que sin duda lo vamos a compartir. También queremos agradecer a las compañeras, a Graciela Arias, Antonia Alba, Omaira Casamá, Sonia Enríquez y mi persona Zaira Martínez, que nos logramos culminar esta etapa. También nos sentimos muy agradecida y orgullosa de nosotras mismas por asumir con valentía este reto a pesar de las dificultades. También queremos agradecer muy en especial a la señora Sonia Enríquez por orientarnos, por siempre animarnos a no bajar de este gran barco y darnos siempre la mano. Gracias por confiar en nosotras. Nuevamente agradecida con todos ustedes por permitirnos ser parte de este. Muchas gracias, Zaira, por tus palabras. Muchas gracias.
Ahora, en representación de Provincias Centrales, vamos a escuchar a la estudiante Irina Ortiz. Adelante, Irina, bienvenida. Muchísimas gracias. Irina Ruiz, buenas noches. Me corresponde representar a un entusiasmo grupo de estudiantes de los territorios de Provincias Centrales, Comarca Nueva Buglé. Soy de la provincia de Los Santos y pues hemos pertenecido pues, a este segundo EPOSIR 2021. Nuestro trabajo de graduación, quería contarles que ha trazado un plan de incidencia política para sancionar el proyecto de ley 171, que declara la cuenca hidrográfica del río Santa María patrimonio natural nacional y área protegida de reserva hidrológica. A nosotros nos llena de gran satisfacción haber puesto en práctica las herramientas del diplomado para sistematizar las luchas de la cuenca del río Santa María, una lucha que cuenta con más de 20 años de memoria histórica, respaldada por más de 12 organizaciones de sociedad civil a nivel nacional e internacional. Y pues contarles que los buenos frutos del EPOSIR se han visto pues, esta semana cuando el proyecto de ley 171 ha sido aprobado en Asamblea de Diputados de Panamá. Esto es algo maravilloso para nosotros y por lo cual queremos extender una gratitud plena a todas las instancias organizativas que hicieron posible este diplomado en tiempos de pandemia. A nuestros docentes, gracias totales por su paciencia, sapiencia y perseverancia. Y muy especial al profesor Evidelio Adames por su guía y su confianza en el colectivo. A nuestros compañeras y compañeros de todos los territorios, muchas felicidades. Ahora somos educadores populares y queremos pues, que este liderazgo colectivo siga siendo una fértil semilla para retribuir y aportar a la resiliencia en nuestras comunidades, ser semilla para seguir cuidando a Panamá. Muchas gracias. Gracias, Irina, por tus palabras. Ahora, en representación del Grupo de los Lazarillos, vamos a escuchar a la estudiante Ana Valencia de la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante, Ana, bienvenida. Primero que nada, buenas noches a todos. Hoy hablo en representación de los Lazarillos Tecnológicos. Esta escuela de Poder Ciudadano, Integridad y Resiliencia EPOSIR ha sido un camino largo. Creo que puedo decir en nombre de todos que hemos aprendido demasiado en todas las áreas. No solo a manejar la herramienta PIMS, sino también a ver los diferentes puntos de vista que presenta cada ciudadano. El hecho de estar alejados los unos de los otros puede que en un momento nos haya hecho olvidar que hay personas fuera de nuestro entorno que también están atravesando por problemas. Al oír a los estudiantes de las diferentes provincias expresar las situaciones que afrontaban, para mí fue un recordatorio muy importante de todo lo que como ciudadanos podemos cambiar. Fue además un incentivo a pensar más a fondo las cosas y a observar mi alrededor y mirar cómo yo con mi ejemplo puedo cambiar mi ambiente. El escuchar en las diferentes sesiones cómo los profesores se expresaban con tanta pasión, cómo los estudiantes también se expresaban con tanta pasión, para mí fue realmente maravilloso. Agradezco a todos los profesores que invirtieron su tiempo para enseñar con tanto entusiasmo. Nunca les faltó el entusiasmo y agradezco mucho eso. En este diplomado aprendí muchísimo más de lo que esperaba. Temas como la educación popular, el poder ciudadano y la resiliencia no son tocados, no se le da mucha exposición y son temas realmente importantes. Mi participación es bastante corta, pero concluyo diciéndoles a todos que jamás dejemos de investigar, de indagar y de aprender, porque el conocimiento es poder. Muchas gracias. Gracias, Ana, por tus palabras. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar las palabras del profesor Francisco Blanco, rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua, USMA. Adelante, profesor Blanco. Muy buenas noches a todos. Muy particularmente, obviamente, a aquellos que se están graduando hoy de este diplomado. Y un saludo también muy especial a todos los que lo han hecho posible, el equipo coordinador y todos los demás que de una u otra forma, desde muchos aspectos, pues hicieron posible, ¿verdad?,
que esto fuera una realidad. Y como ya han dicho prácticamente todos, y es muy difícil decir algo adicional y nuevo, sí quisiera enfocarme en la importancia de lo que estamos haciendo. Siempre se habla de la educación como algo importante en la sociedad, el papel de la educación que tiene. Es más, ¿cuántas veces nosotros no hemos dicho que el mejor legado, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no son los centavos o los millones, sino que es la educación que les podemos dar? Porque precisamente con esa educación, ese niño, ese joven, pues puede hacer frente a la vida e incluso transformarla. También se dice que la educación es la manera, la educación bien entendida no es solamente contenido, no son solamente cosas que uno aprende, sino que es la manera en que la sociedad adapta e incorpora a los nuevos miembros de la sociedad a ella misma, a esa sociedad con su cultura, con sus costumbres, con sus formas de pensar, con su idiosincrasia en general. Pero yo creo que la educación es mucho más que eso, siendo eso muy importante, porque la educación no solamente incorpora, introduce al nuevo miembro de la sociedad y le adapta a ella, sino que le permite a ese individuo que se ha incorporado a la sociedad, y aquí viene lo importante, a transformarla, es decir, a cambiarla, y a cambiarla para mejor, porque es la creación de nueva cultura. Nosotros hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, una cultura, y una cultura buena, pero esa cultura que además tiene que irse cambiando porque los tiempos van cambiando, porque las situaciones van cambiando, también debe ser, digamos, no actualizada en un sentido solamente modernista, no. Tiene que ir transformándose, sería mejor la palabra, para al final conseguir lo que realmente todos estamos buscando, y es que todos, absolutamente todos los miembros de una sociedad tengan una vida agradable, tengan una vida feliz, con lo que para los clásicos significaba felicidad, que va más allá de la alegría superficial que puede dar una diversión superficial, sino esa verdadera satisfacción de vivir, que es lo que muchas veces en medio del jolgorio no tienen nuestra sociedad y no tienen las personas con las que convivimos. Así que yo creo que este diplomado, el segundo que se hace de educación popular, tiene esa importancia. Y además de lo que hemos podido incorporar, interiorizar, es la palabra que quiero decir de este diplomado, es sobre todo el afán y la perspectiva siempre a futuro, no de lo que aprendimos, sino de lo que vamos a hacer precisamente de transformar. Y precisamente la segunda parte del título de este diplomado, la segunda y tercera parte, porque el diplomado se llama Metodología de la Educación Popular, la primera, a lo que me he referido ahora, pero la segunda es Desarrollo Local e Incidencia Política. Precisamente a eso debemos ir. Es decir, que lo que hemos adquirido realmente ahora lo proyectemos en el desarrollo local, en el desarrollo de mi comunidad. Ahí es donde empieza la transformación. Yo voy a transformar el mundo, no vas a transformar nada. Yo voy a transformar el país, no vas a transformar nada. Yo voy a transformar mi ciudad, mi provincia, no vas a transformar nada. Cuando tú dices, me voy a transformar yo y voy a transformar mi familia, y después vas a transformar mi comunidad, ahí empiezas a transformar la ciudad, el país y el mundo. Y eso a veces no lo captamos por querer hacerlo todo de una vez. Algunos, prácticamente todos, de una u otra manera han dicho esta idea, y creo que es bien importante transformarme yo para empezar a cambiar a los que están al lado. Y como eso, creo que la profesora Mariela lo dijo
o empleó el símil al inicio cuando habló, como esa luz, como esa bola de nieve que se va haciendo grande, así es, un granito que soy yo, que mueve otros granitos que son los que viven conmigo en mi familia y que van transformando, es lo que puede hacer una gran bola que realmente transforme el mundo. Entonces, eso es un poco lo que quisiera decir, ¿verdad? Hoy es un día de palabras, definitivamente. Hoy es un día de alegría y es un día de palabras. Por eso hemos hablado tanto. Pero a partir de mañana debe ser un día de hechos, debe ser un día de acciones, debe ser un día de transformación. Así que frente a esta fenomenal experiencia que estamos concluyendo, pues hay que repetir y si son 50 veces, pues hay que decirlo, el agradecimiento a todos los que lo han hecho posible. Agradecimiento a las organizaciones, por decirlo de alguna manera, Cuidemos Panamá, a la Universidad Tecnológica. Si vamos personas por personas, pues obviamente hacer un reconocimiento a Mariela, hacer un reconocimiento a Diana, a Carlos Lee, hacer un reconocimiento a la ingeniera Lidia Topin, vicedecana de sistemas computacionales en la UTP, reconocimiento a todos los que de aquí en la universidad, el vicerrector de investigación Luis Herrera, el director de extensión, todos los de informática que junto a los de informática y los lazarillos de la Universidad Tecnológica lo hicieron posible. Hoy es día de palabras, hoy es día de agradecimiento, pero muy especialmente es un día de felicitación para los que se están graduando. Pero sabiendo eso, que la felicitación y el agradecimiento es hoy. Mañana es el día de empezar a trabajar. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Blanco, por sus palabras. Muchísimas gracias. Y bueno, jóvenes, ha llegado el momento más esperado de toda la noche, la entrega de los certificados a los graduandos. Les voy a explicar cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer la entrega de certificados para que sea un éxito y todos se puedan ver. Ok, para hacer la entrega de certificados voy a necesitar, les voy a explicar primero y lo que van a hacer posteriormente, voy a necesitar que todos apaguen su cámara. En este momento, que todo el público, incluyendo los graduandos, apaguen su cámara. ¿Ok? Cuando comencemos la entrega de certificados, yo la voy a hacer por regiones. Para que sepan, voy a empezar primero por la región de Panamá. Después voy a pasar a la región de Gunayala. Después a la región de Chiriquí y Bocas. Después al grupo de lazarillos de la UTP. Después a la región de Veraguas y provincias centrales, después a la región de Colón, después a la región de Darién y la comarca en Verá, y voy a terminar con el movimiento de Cuidemos a Panamá. Ok, voy a mencionar el nombre de cada estudiante dos veces. Cuando mencione el nombre del estudiante, entonces usted activa su cámara para que pueda salir en el video. Y cuando ya termino de mencionarlo por segunda vez, usted apaga su cámara. Vuelvo a repetir, cuando no mencione el nombre de algún estudiante, activa enseguida su cámara para que pueda salir en el video junto al certificado. Y cuando termino de mencionarlo por segunda vez, desactiva su cámara para que no vaya a afectar la aparición de los siguientes estudiantes. Así que vuelvo a repetir, necesito que colaboren en este aspecto para que podamos verlos a todos en su momento y que no afecte el momento de ningún otro estudiante graduando. Vuelvo a repetir, lo hacemos por regiones: primero Panamá, segundo Gunayala, tercero Chiriquí y Bocas, después el grupo de los lazarillos de la UTP, después Veraguas y provincias centrales, después Colón, después Darién y la comarca en Verá, y después el movimiento Cuidemos a Panamá. Y vuelvo a repetir nuevamente, voy a mencionar el nombre de cada estudiante dos veces. Apenas lo escucha por primera vez, activa su cámara. Cuando termino de mencionarlo por segunda vez, desactiva su cámara.
Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces con la entrega de certificados y la compañera del Departamento de Comunicación Institucional me va a ayudar en la entrega de los certificados. Así que bueno, desde ya felicidades a todos los graduandos y comenzamos con la entrega de certificados. Iniciamos pues con la región de Panamá. Llamamos a los estudiantes graduandos. Ellos son Aiza Guadalupe Ruiz. Aiza Guadalupe Ruiz. Ahora presentamos a Alibel Pizarro Harris. Alibel Pizarro Harris. Llamamos ahora a Amina Tres Palacios. Amina Tres Palacios. Presentamos ahora a Dalvis Hinojosa. Dalvis Hinojosa. Presentamos a Fanny H. Wong. Fanny H. Wong. Llamamos a Fernando A. Estrada C. Fernando A. Estrada C. Ahora llamamos a Giralda Arias Mora. Giralda Arias Mora. Recuerden, cuando los llamo y menciono su nombre, tienen que activar la cámara, encender la cámara para que se puedan ver. Y cuando termino de mencionar el nombre por segunda vez, desactivan su cámara. Recuerden seguir estas indicaciones que les di al inicio. Ahora llamamos a María Elizabeth Chávez. María Elizabeth Chávez. Recibimos a Querube Colette Ortega Ramos. Querube Colette Ortega Ramos. Ahora recibimos a Ronaldo Buchanan Pinder. Ronaldo Buchanan Pinder. Recuerden desactivar los micrófonos. Solamente tienen que activar los videos porque estoy escuchando los audios de algunos. Por favor, recuerden solamente cuando los llamo la primera vez es activar la cámara y cuando después menciono su nombre por segunda vez, entonces la pueden ir desactivando. Ahora llamamos a Roxana y Hurtado A. Roxana y Hurtado A. Recibimos a Tania Yaribet Rodríguez G. Tania Yaribet Rodríguez G. Felicidades a los graduandos de la región de Panamá. Ahora vamos a pasar a entregar los certificados a los estudiantes de la región de Gunayala. Estudiantes de la región de Gunayala. Recuerde, cuando mencione su nombre, activar la cámara y cuando lo mencione por segunda vez, después la pueden desactivar. Región de Gunayala. Llamamos a la estudiante Antonia Alba Andreve. Antonia Alba
Andreve. Recuerden, cuando los llamo, activar la cámara. Tienen que activar la cámara cuando menciono sus nombres. Estamos entregando ahora mismo a Antonia Alba Andreve. Antonia Alba Andreve. Ahora entregamos el certificado a Zaira Martínez Enríquez. Zaira Martínez Enríquez. Zaira Martínez Enríquez. Felicidades a los graduandos de la región de Unayala. Ahora vamos a entregar los certificados a los estudiantes de la región de Chiriquí y Bocas. Chiriquí y Bocas, recuerden cuando menciono sus nombres, activar la cámara, activar el video, por decirlo así, activar la cámara. Voy a mencionar el nombre de cada uno dos veces, así que apenas les menciono el nombre, activan la cámara, el video. Y cuando termine de mencionar su nombre por segunda vez, la desactivan y procedemos con el siguiente estudiante. Comenzamos entonces a entregar los certificados de los estudiantes de la región de Chiriquí y Bocas. Ellos son Amarilis Cadín Smith Saldaña. Amarilis Cadín Smith Saldaña. Recuerden activar la cámara. Le entregamos el certificado ahora a Ariadne Yesiret Vergara Romero. Ariadne Yesiret Vergara Romero. Recuerden activar la cámara. Ahora entregamos el certificado al estudiante Carlos B. Serrano A. Carlos B. Serrano A. Llamamos ahora a la estudiante Deyanira Isabel Rivera Cubilla. Deyanira Isabel Rivera Cubilla. Ahora entregamos el certificado al estudiante Jairo Ramos Quintero. Para que active su cámara, el estudiante Jairo Ramos Quintero. Ahora entregamos el certificado al estudiante Giancarlos Zurdo. Activa su cámara. Giancarlos Zurdo. Ahora recibe su certificado la estudiante Jenny Giselle Castrellón Rodríguez. Activa su cámara la estudiante Jenny Giselle Castrellón Rodríguez. Ahora entregamos el certificado a la estudiante Lisbeth María Quijada González. Lisbeth María Quijada González, quien activa su cámara. Ahora llamamos a la estudiante Mayela Castro de Roquebert. Activa su cámara, la estudiante Mayela Castro de Roquebert. Y hacemos entrega del certificado a la estudiante Giselle Marixa Concepción Araúz. Activa su cámara, la estudiante Giselle Marixa Concepción Araúz.
Felicidades a todos los graduandos de la región de Chiriquí y Bocas del Toro. Ahora vamos a comenzar a hacer entrega del certificado al grupo de los Lazarillos de la Universidad Tecnológica de Panamá. Recuerden activar su cámara cuando los llamo. Ellos son Ana Valencia. Activa su cámara. Ana Valencia. Perfecto. Felicidades. Ahora entregamos el certificado a Gireikis Ábrego. Activa su cámara. Gireikis Ábrego. Hacemos entrega de su certificado al estudiante Edgar Pino. Activa su cámara. Edgar Pino. Hacemos entrega del siguiente certificado a Miguel Lombardo. Activa su cámara, Miguel Lombardo. Ahora hacemos entrega del certificado a Ricardo Navarro. Ricardo Navarro, activa su cámara, Ricardo Navarro. Ahora hacemos entrega del certificado a Blanca Barba. Activa su cámara, Blanca Barba. Vamos a hacer un pequeño alto en este momento para que nuevamente nos compartan el grupo de certificados y continuamos ahora sí con la entrega de los certificados al grupo de los Lazarillos de la UTP y llamamos a Blanca Barba. Activa su cámara, Blanca Barba. Ahora entregamos certificado a Anet Acosta. Activa su cámara, Anet Acosta. Ahora entregamos el certificado a Leandro Rodríguez. Activa su cámara. Leandro Rodríguez. Hacemos entrega de su certificado a Luz Riquelme. Activa su cámara. Luz Riquelme. Entregamos el certificado a Alessandra Canales. Activa su cámara. Muy bien. Ahí está. Alessandra Canales. Felicidades. Ahora hacemos entrega del certificado a César Restrepo. Activa su cámara. César Restrepo. Y entregamos el certificado a David García. Activa su cámara, David García. Muy bien, felicidades. Bueno, ellos son los graduandos del grupo de los Lazarillos de la UTP. Felicidades a todos ellos. Vamos ahora a entregar los certificados a los graduandos de la región de Veraguas y provincias centrales, Veraguas y provincias centrales. Empezamos. Ellos son Alejandra Lorenzo. Activa su cámara. Alejandra Lorenzo. Allí la vemos. Perfecto. Llamamos ahora a Antonio Robles. Activa su cámara. Muy bien, Antonio Robles. Hacemos entrega ahora a Cintia
González. Activa su cámara. Muy bien. Cintia González. Ahora hacemos entrega de su certificado a Irma Rodríguez. Activa su cámara. Irma Rodríguez. Allí veo a Irma. Irma, ¿la habías activado? La volviste a desactivar. Ahora sí, Irma. Allí te veo. Felicidades. Hacemos entrega ahora a Zoila Rodríguez. Activa su cámara. Zoila. Muy bien. Zoila Rodríguez. Ahora entregamos el certificado a Fermina Urriola. Activa su cámara. Fermina Urriola. Allí lo vemos. Felicidades. Ahora hacemos entrega del certificado a Mayra Corrales. Allí, muy bien. Mayra Corrales. Entregamos el certificado a Eliezer Ábrego. Activa su cámara, Eliezer Ábrego. Hacemos entrega del certificado a Jocelyn Pineda. Activa su cámara, Jocelyn Pineda. Muy bien, felicidades. Ahora llamamos a Maribel Rodríguez. Activa su cámara, ahí está, Maribel Rodríguez. Ahora hacemos entrega del certificado a Evidelio Adames. Activa su cámara, Evidelio Adames. Muy bien, felicidades. Ahora hacemos entrega del certificado a Irina Ruiz Figueroa. Muy bien, ahí la veo. Irina Ruiz Figueroa. Y hacemos entrega del certificado ahora a Geliki Jiménez. Activa su cámara, Geliki Jiménez. Ellos son los estudiantes graduandos de Veraguas y provincias centrales. Felicidades a todos los graduandos de la región de Veraguas y provincias centrales. Ahora vamos a pasar a entregar los certificados a los estudiantes de la región de Colón. De la región de Colón, recuerden cuando los llamo, activar sus cámaras. Empezamos y entregamos el certificado a Imer Darío Payares. Activa su cámara, Imer Darío Payares. Ahí lo veo. Felicidades. Ahora hacemos entrega del certificado a Rubén Darío Ayarza Mariota. Ahí lo veo. Felicidades. Rubén Darío Ayarza Mariota. Y hacemos entrega del certificado ahora a Pastora Reina Polo. Activa su cámara, Pastora Reina Polo. Allí la veo. Felicidades. Ellos son los estudiantes graduandos de la región de Colón. Felicidades a todos ellos. Ahora vamos a hacer entrega de los certificados a los estudiantes de la región de Darién y la comarca en Verá. Darién y la comarca en Verá. Recuerden activar sus cámaras cuando los llamo. Ellos son Omaira Casama.
activa su cámara. Omaira Kazama, allí la veo. Felicidades. Ahora hacemos entrega de su certificado a Jairo Cunampio Tócamo. Activa su cámara, ahí lo veo, muy bien. Jairo Cunampio Tócamo, felicidades. Ellos dos son los estudiantes graduandos de la región de Darién y la comarca Emberá. Felicidades a los dos. Y finalmente hacemos entrega del último certificado de esta noche al estudiante del movimiento Cuidemos a Panamá, mejor conocido como CAP. Ella es Joyce L. Araujo Lazo. Ahí activo la cámara. Joyce L. Araujo Lazo. Felicidades. Felicidades, pues, a todos los graduandos. Felicitaciones por obtener su certificado del Diplomado en Metodología de la Educación Postgrado. Y está fuerte ese aplauso. Gracias a la compañera que colocó el certificado. Ahora todos sí pueden encender las cámaras, pueden encender todas sus cámaras, todos para verlos a todos, enciendan todas sus cámaras y darles un fuerte, pero un muy fuerte aplauso. En nombre de todos los docentes, en nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua, en nombre del movimiento Cuidemos a Panamá y en nombre de la Universidad Tecnológica de Panamá, felicidades casualmente a nuestros 56 graduandos, nuestros queridos 56 estudiantes que se gradúan hoy y acaban de obtener su certificado del Diplomado en Metodología de la Educación Popular, Desarrollo local e incidencia política. Felicidades, muchachos, de todo corazón. Gracias. Los amo, cuídense mucho. Nos vemos el resto del sábado. Entren como invitados para ver a sus compañeros. Casualmente le iba a decir a la profesora Mariela que foto grupal, la foto de grupo, la falta la foto de grupo, profesor Félix, la foto de grupo. Ahí está Alma tomando la foto casualmente de la Dirección de Comunicación Institucional, ha estado tomando varias fotos, así que ustedes manténganse sonreídos, allí que Alma está tomando fotografías que da gusto en este momento. Alma se está dando gusto tomando fotos, así que ponga su sonrisa bien grande, emocionado por ese certificado, así como Alejandra Lorenzo, que está emocionada. Ella misma aplaude y todo. Así mismo como está Ricardo Navarro, reído, Cintia González, Fernando Estrada, Dalvis, Antonia, Xochitl, todos los que estoy viendo en este momento, Ariadne, María Giancarlos. Edgar, Giancarlo, Fermira, Mayra, y sigo viendo a Víctor, a Cintia, a Mayela, a Alejandra, a Miguel Lombardo, a Antonia, a Anet, bueno, es que son tantos, imagínense, son 56, así que nuevamente otro fuerte aplauso para ustedes mismos. Tienen que darse su aplauso, además se dan su propio abrazo, se lo tienen que dar. Profesor Félix, hay que decirle momento. Que se les va a enviar por correo el certificado, ¿verdad? Y que lo pueden ir a sellar en las regionales de la UFMA. Están escuchando a la profesora Mariela. Profesora Mariela, vuelva a repetirles esa información que es vital, por favor. Que igual que en el primer diplomado, se les va a enviar el diplomado a sus correos. Ustedes lo pueden imprimir y llevar a certificar, a sellar alguna de las regionales de la UFMA, la más cercana. Perfecto, ya saben, o sea, les van a enviar el certificado de manera digital a sus correos y lo pueden entonces pasar a sellar a alguna de las sedes de la Universidad Católica Santa María la Antigua, ya sea la sede de Panamá, la sede de Colón,
la sede de Chiriquí, la sede de Azuero o la sede de Veraguas. Así que tienen una sede cerca de cada uno de ustedes para que vayan y le coloquen el sello para que después entonces vean y lo pongan en un marco y lo pongan ahí en la pared de su cuarto para cada vez que lo vean, mira, eso lo logré yo con mucho esfuerzo y gracias a todos los docentes que estuvieron apoyándome toda la distancia para que llegara a este gran momento. Y como lo dijo el profesor Blanco, hoy es día de felicitaciones y de palabras, y ya a partir de mañana que sea de hechos. Así que esas palabras fueron claras. Así que bueno, muchachos, felicidades, gracias por estar aquí esta noche con nosotros, felicidades a todos nuevamente, aplausos, y como le digo, tienen ustedes mismos así que hacer así, ¿ves? Darse un abrazo a ustedes mismos por los logros que han obtenido. Así que de todo corazón, como hacemos así, el corazoncito de todo corazón, pues felicidades a cada uno de ustedes y nuevamente, pues en nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua, del movimiento Cuidemos a Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá y de todos sus docentes que los estuvieron acompañando durante tanto tiempo, pues felicidades por el certificado que han obtenido hoy del Diplomado en Metodología de la Educación Popular, Desarrollo Local e Incidencia Política. Bueno, unas últimas palabras de cierre, profesora Mariela, así como una frase motivadora, profesora Mariela, ya para cerrar esta estupenda noche. Adelante. Bueno, nada más decirles muchas gracias, recordarles que el libro que ha editado su compañero Félix del Cid, del Nido de las Artes, relacionado a ejemplos de la educación popular en Panamá, se va a estar enviando digitalmente también en los próximos días. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes nos han enseñado a todo el cuerpo docente. Esto ha sido un proceso realmente de aprendizaje mutuo, un proceso de educación popular para transformar y cuidar a Panamá. Los amamos, los respetamos y vamos a seguirnos viendo. Cuenten con nosotros y muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, profesor Félix. Ha sido un maravilloso maestro de ceremonia y conductor de esta graduación. Muchas gracias. Gracias, muchas excelente. Gracias. Abrazo para mí también. Así es, se lo merece. Buenas noches a todos y muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, profesores. Felicidades a todos. Que Dios les bendiga. Felicidades a todos. Gracias, felicidades. Chao. Buenas noches a todos. Y doble.